Soy Fernando Pavón Rico, arquitecto, urbanista y gerente del Centro Caribeño de Aumento del Nivel del Mar, adscrito al Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y creado en colaboración con un conjunto de expertos bajo el liderato y guía de John Englander. Comparezco en representación del Fideicomiso y su principal oficial ejecutiva, Luz A. Crespo. Agradecemos al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático por la oportunidad. Nuestra misión de contribuir a preparar a Puerto Rico y el Caribe para que se adapten y progresen en la nueva era del creciente riesgo de inundaciones por tormentas, mareas y aumento del nivel del mar insta a nuestra participación en las vistas convocadas. Reconocemos el esfuerzo realizado por el Comité por fomentar la participación pública en el desarrollo del plan, sobre todo porque al tener la oportunidad de leer el borrador del bosquejo surgen varias preguntas. La reflexión consiguiente nos señala que el bosquejo, tanto en estructura como contenido, merece un cuerpo de referencia más robusto que el que provee la Ley 33, denominada Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico. El plan se puede fortalecer. En adelante procedemos a exponer brevemente la reflexión que se explora más en la ponencia escrita. Probablemente somos la última generación que verá el mundo como era antes de los efectos más perceptibles del aumento del nivel del mar. Nos toca poner en marcha un plan de acción. ¿Estamos diseñando este plan para el Puerto Rico de ahora, del 2050 o del 2100? En otras palabras, ¿a quién está dirigido el plan? Estamos acostumbrados a diseñar y planificar acorde a ciclos, ciclos electorales, ciclos económicos como los hipotecarios y de emisiones de bonos, ciclos sociodemográficos y no olvidemos los ciclos de la vida útil de la infraestructura y las obras públicas que típicamente son de 100 años. El panorama actual no es el mismo de antes ni será el mismo del futuro. ¿Plan maestro o marco de acción? Esta pregunta levanta más preguntas. Antes hay que establecer cuál es la meta. Hay que incorporar en el plan objetivos específicos y compatibles con la ley que a su vez respondan a medidas diseñadas a largo plazo, que significa distintas cosas desde distintos puntos de vista. Es necesaria una visión que informe la estructura del plan. Si interpretamos que el título de la ley es la visión de este plan, parece que la misma es mitigar, adoptar y desarrollar resiliencia al cambio climático. Esta visión es generalista. ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son sus expectativas? Afortunadamente, esas generalidades en la ley sí proveen un espacio amplio para las propuestas que encauza el comité. Esas generalidades también obligan a trabajar con escenarios, una herramienta útil, pero que no establece metas. Estableciendo metas es que podemos calibrar adecuadamente los escenarios. Exhortamos al comité a sacar partido de esta área gris de la ley para diseñar y reglamentar el proceso de adaptación. Una lectura más profunda pareciera revelar que la visión sobre los efectos en particular del cambio climático es, además de mitigar, corregir y prevenir. Mientras poder mitigar los efectos, si es posible, no se puede decir lo mismo de corregir y prevenir. Desafortunadamente, el lenguaje de la ley crea confusión y expectativas irreales del trabajo que puede hacer el comité. Sí podemos manejar la transición a distancia de las costas y atender las comunidades y activos más vulnerables allí ubicados. El artículo 7 hace mención de establecer prioridades de actuación, de crear y publicar mapas actualizados de riesgos, planes de protección, de relocalización y desalojo de las áreas vulnerables. Saber cómo encajan estas prioridades en la estructura del plan es importante para la creación de política pública para la costa. Esto manejará alternativas como el desalojo paulatino de sus comunidades y todos los cambios que esto implicaría, lo que pareciera ser la visión entre líneas de la ley. Necesitamos llevar a su punto de encuentro el futuro deseable, probable y posible. Recomendamos, cónsono con los principios de la Ley Orgánica de la Junta de Planificación, el futuro deseable reconocerá un alineamiento entre aspiraciones, valores y necesidades de la sociedad. Futuro posible descansa en la imaginación de los diseñadores urbanos, arquitectos, ingenieros. El futuro probable será informado por los al análisis e investigación de planificadores y científicos. De esta forma puede robustecerse y dotar de claridad al ejercicio de elaboración del plan. ¿Qué está dentro de nuestro control y tendría efecto? El bosquejo del borrador establece cursos de acción para la mitigación de gases invernaderos. Estas medidas ciertamente están bajo nuestro control local. Por el contrario, del aumento del nivel del mar no tenemos control. Eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero no podrá detenerlo. El historial geológico indica que el calentamiento acumulado a la fecha estará acompañado de cerca de 70 pies de aumento de nivel del mar antes de estar nuevamente en balance. También dice que debemos acomodar la posibilidad de 13 pies de aumento en un periodo de 100 años, como está haciendo Singapur. Por lo tanto, lo que sí podemos controlar es cómo nos adaptamos para mitigar sus efectos. Recomendamos revisar la estructura y contenido del bosquejo presentado para clarificar la visión del plan, establecer prioridades, matizar expectativas para las generaciones vivas y las venideras. Tenemos que preparar a las nuevas generaciones para convivir con el aumento del nivel del mar.
Reiteramos nuestro apoyo a estos esfuerzos y agradecemos nuevamente al comité por darnos la oportunidad de participar. Muy buenas tardes.